Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 35 de Mario Kart 8 Deluxe de la Nintendo Switch. Bienvenidos chicos a esta gran serie, vamos a continuar con lo que dejamos el día de anteayer. Bueno chicos, ya a dos copas de terminar esta gran misión de nivel 150. Dentro de todo no nos ha ido o no nos está yendo tan mal. Si bien es cierto, ya tengo un reto por cumplir. Ya que en la Copa Especial, si no me equivoco, fue que no quedé primero en una de las pistas. Lo demás sí me está yendo dentro de todo satisfactoriamente. Así que me está yendo mejor de lo que esperaba. Así que, pero todavía nos quedan dos. Nos quedan dos Grand Prix que tenemos que completar para poder ya decir completamente qué tal nos fue, ¿no? Así que hoy día vamos a seguir con la lucha de ganar las 3 estrellas en todas las copas. Y hoy día vamos a elegir a otro personaje que también me lo han pedido en la caja de comentarios un buen tiempo, que también está en la lista de espera. Y esta vez será elegido, que es nada más y nada menos que Baby Peach. Lo gracioso es que con esto ya completamos todas las Peach que existen. Hemos usado la Peach normal, a la Peach felina, a la Peach de oro rosa hace 4 días creo. Y ahora viene la Baby Peach. Así que con ella terminamos la saga del Peach. Hemos sacado un liso, mira. Interesante. A ver, vamos a buscar primero. Vamos a usar un Chiquimoto. Porque me han dicho que es bueno con estas motos o carros chiquitos para los bebés. Y esta llanta, mira, tiene un peso bien bajo. A ver, vamos a probarla. Si es bien liso, debe ser bien ligero. Vamos a usar el parapente del Mario Kart Wii. Vamos a ver qué tal nos va con esta combinación. Espero no salir volando nomás. Vamos a hacer hoy día la Copa Crossing. Uy, viene el parque bebé. Esto va a ser una masacre en nivel 150. Vamos a ver qué tal me va, chicos. Así que gracias por el apoyo, gracias por sus likes, gracias porque hacen de estos videos que siempre tenga el apogeo para poder seguir adelante. Y de verdad a mí me motiva traer videos cada día para que ustedes también los disfruten. Y yo también los disfruto con ustedes pasando esta gran saga, que nunca la había pasado al 100%. Está muy emocionante. Así que vamos, vamos por el parque bebé. Justo está ahí la Baby Peach ahí. O ese es... sí, pues era la Baby Peach. Bueno, ya. Vamos, concentrémonos. Vamos a ver esta masacre del día de hoy. Miren que si no quedo primero desde el comienzo, adiós, empieza un reto. ¡Ah! Y a ver. No sé por qué estoy segundo a la Baby Daisy. Está primera. ¡Ay! No, yo no quería chocarme. Me estoy aguantando, pero igual, es inevitable. A veces siento que hay cosas inevitables en esta vida, como chocarme con Baby Daisy y entre otras cosas, ¿no? Pero a ver, esto recién comienza. ¡Quiero agarrar algo, mujer! ¡Qué bebé tan pesada! ¡No me está dejando agarrar nada! Ya esto. Ya se cayó la Baby Daisy, ya se cayó la Baby Daisy. Y esto creo que sí me viene de apelo porque acá nos empujamos entre todos. Y es mejor tener una protección como esta. A ver, no he visto... ¡Ay! Ya ves, alguien se chocó conmigo. Claro que esto no me defiende, ¿no? Vamos a botar esto, no me defiende. ¡No! ¡Pues no me va a caer doble! ¡Tiene! Pero es que también yo tengo una suerte. Viene alguien con estrella, viene alguien con estrella. Eso sí no me gusta. Dos con estrella. Ay, 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 ay. Estoy en segundo lugar. Ay, ay, ay. En tercer lugar, alguien que estaba con estrella se fue con todo. No, esto sí no es bueno. Ni siquiera sé quién está primero, segundo. Bueno, yo. Yo estoy primero. Ah. Que esto acabe ya, tengo miedo. Tranquilo, tranquilo. Aquello que temes atraes. ¡Vamos con todo! ¡Uy, uy, uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez en la línea de partida me cae un caparazón azul! ¡Qué salvaje! Yo no sé cómo... Yo no sé qué es esto, de verdad. Solo sé que ha sido una masacre total y al final quedé primero. Un like por eso, chicos. Un like por la Baby Peach, que ha hecho una proeza el día de hoy. Mira, acá pudo haber sido el final, ¿eh? El comienzo y el final. Porque acá puede pasar de todo en este circuito. ¡Ay, Dios mío! Perdón. A veces hablo tanto que me atoro. Necesito tomar agua. Vamos a la tierra del queso, que aún falta mucho todavía para celebrar. Aún falta mucho. Vamos, Peach. Demuestra tus habilidades, Baby Peach. ¿Quién se fue ahí? La...
una secuaz de los Copalín, ¿no? La mujer, la Wendy, creo. A ver, ahora sí quiero probar bien las curvas de esta moto. No están tan mal. Lo que está mal es el golpe que me acaban de tirar. Eso sí está mal. Creo que está bien. El derrape es más o menos corto, manejable. ¡Ay! ¿Quién fue el desgraciadation que me robó lo que iba a agarrar, ¿eh? Esto se llama alta traición. ¡No me empujaste! Ya van dos, ¿eh? No sé cómo... ¿Quién eres tú? Larry, Lemmy, no sé cuál de todos, pero ya van dos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Me la tienes jurada? ¿Cómo es? ¿Cómo es la mecha? A ver, ya. Tú, Wendy, tírale eso, sin piedad. Tíraselo. Ya, bien, perfecto, vamos con todo. Ahora déjame... ¡No! Pero... ¿Pero sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí estás tú, que da ganas de tirarte esto, pero me lo voy a guardar. Ya, ya, bien, Baby Daisy. Nadie sabe para quién trabaja. Como quien dice, ¡ah, mucha velocidad! Ya, bien. Vamos, Baby Peach. Entre ellas dos han estado golpeando duro y yo he aprovechado esa oportunidad para hacer lo mío. A ver, el derrape de esta moto y de estas llantas es un híbrido también, ¿ah? Tiene su parte cerrada, pero también a veces se abre. Se abre de una manera sutil. No es como otras que sí se abren demasiado y te generan mucho problema. Es interesante saber y analizar cada una de las motos y combinaciones para saber cómo manejar, cómo plantearte en la pista. Es algo muy, muy de verdad importante saber eso. No puedes ir por la vida sin saber esos detalles, si no, te ganan. Bien, bien, vamos tranquilo, vamos bien. Estamos haciendo un buen trabajo con Baby Peach. Te estás reivindicando. Como bebé sí me caes bien, creo. Ah, cuidado. Vamos, que esto acaba porque acaba. ¡Bloom! Ya está. Otra victoria, chicos. Ya vamos 30 puntazos. Hemos hecho la mitad. Hasta ahora todo bien. Con Wendy y Baby Daisy ahí. Ahí queriendo buscar su propio. ¿Cómo se diría? Protagonismo. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Ahora viene el bosque mágico. Un nivel muy hermoso. Siempre lo diré. Me hace recordar a un nivel de Donkey Kong Country de la Super Nintendo. Vamos, bebé. Nadie nos gana. Pero, su madre. Y a veces me sorprendo de mí mismo. Me sorprendo qué tan chueco puedo hacer para no agarrar nada teniéndolos ahí. Paso en el medio. Uy, casi me caigo, no. Ya. Ay, qué feo. Ya empezamos a fallar. A ver. Tíraselo. Era ahora o nunca, de verdad. Han tirado un plátano ahí bien sutil, a tener cuidado. Una moneda bien y un plátano. Saben que cuando uno está primero, lo que tiene que tener sí o sí es una defensa. Uno nunca sabe qué cosa te pueden tirar estos abusivos. Embusteros. A ver, ¿qué me tocó? Una moneda. No es malo, pero no me defiende una moneda. Y cuando me ataca me quitan monedas, entonces, ¿cuál es el chiste ahí? Vamos, baby. ¡Oye! No me digas que había un plátano justo ahí. Quiero creer que alguien me tiró un plátano con una super precisión. No que justo había un plátano en un lugar tan específico. Una bomba, no la quiero aquí. ¡Ah! Salta. No. Casi me choco otra vez con un plátano que está en un lugar muy estratégico. Pero vamos. Falta la última vuelta. Con tranquilidad. Con paciencia, con coraje, con valor. Viviré. Con coraje y con valor. Vamos. Vamos, Baby Peach. Están muy cerca. Tranquilo, no te pongas nervioso.
No mires atrás. Ya, el rayo nos afecta a todos. No debo preocuparme por eso. Ay, ya, ya, bueno, al menos estos plátanos que no me dan mucha seguridad, pero igual, igual. Estamos por acabar esto. Vamos. ¡Blum! Ya está. ¡Ay! ¡Bien, bien! Estamos yendo muy bien, chicos. Ah, 45 puntos, ya nomás nos falta la última, ya nomás nos falta la última carrera. Bien, bien, bien. Lo estamos logrando, me estoy emocionando, ¿eh? Porque de verdad ya falta poco para terminar 150. Y si bien es cierto, no lo he hecho invicto, pero vamos bien, vamos bien. La Copa Crossing de Animal Crossing, estamos en verano, viendo los paisajes. Ya, calma, Cristian, acá se define todo. Acá se define todo. ¡Vamos! ¡Uy! Se va la Baby Daisy. Se va la Baby Daisy. ¡Uy, Baby Daisy! Tengo algo para ti, pero... ¡Uy! ¡Les juro! ¡Se los juro que no quería tirárselo! Se me sale, se me escapó. Solté el botón. De verdad, sentía que podía pasarla sin tirarle... el caparazón rojo, de verdad. Pero bueno, ya está hecho. Ahora a buscar... como loco, una defensa. Porque si no, me va a caer a mí también un golpe que no quiero. ¡Uy! Casi me voy. A ver. Vamos a ensuciar la cancha. Y me voy a quedar con eso. ¿Ves? Alguien se cayó. Alguien se cayó. Bien, 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 bien. Buena defensa. Una bomba. ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que la quiero tirar para atrás. La tiro para adelante. Ay, Dios. Ya, vamos, vamos. Algo bueno. ¡Ah, moneda! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Mi terror, mi terror! ¡Au! ¡Oye! Y para colmo me está llevando la corriente. ¡Qué mala! ¡No, pues! ¡No me hagan esto! ¡No, no, no, no! Ya me pasó esta... ¡Ya! Calma, calma, que aún no termina esto. Calma, que aún no termina esto, Cristian. Mejor que pase eso en la segunda vuelta que en lo último ya. ¡No! ¡No! ¡No te pases! ¿Qué probabilidades hay de que me pase eso? Una en un millón. Ya, 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 ya. Salvajes todos, ya. Matémonos entre todos en la última vuelta. ¡No, por favor! El amor de Dios. Lo que sea, de verdad, lo que quieran. Pero eso no ahorita, por favor. No, tranquilo, 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 tranquilo. Algo bueno, por favor. Bien, 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 bien. Tengo dos. No, 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 no. No, sal de acá, fea. Ay, Dios mío. Ay, si no me hubiera tocado ese caparazón rojo. Si no me hubiera tocado dos caparazones rojos. No lo hubiera contado. Ay, Dios. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Iba a perder, iba a perder. Y esos caparazones me salvaron. Ataqué con uno a Bebé Daisy y con otro a Wendy. Ah, su madre, esto queda para la posteridad. Esto queda para la posteridad. Si no me hubiera tocado eso, acá sí tuve un golpe de buena suerte. Las coincidencias estuvieron a mi favor. Y mira, yo no sé quién estaba tirando el fuego, porque había alguien que estaba tirando las bolas de fuego. Que me caía uno nomás. Que me hubiera caído uno, se acababa también. Perdía por completo. Ay, qué impredecible es este juego. Por eso digo, qué impredecible es este juego. ¿Cómo no disfrutarlo? Que a pesar de que puedan ser las pistas que ya las conoces y que ya lo hayas pasado, siempre pasa algo nuevo, de verdad. Me sorprende. Ya está, ya. 1300 monedas. Y ya, con esto solamente nos falta una. Una copa de nivel 150. Para poder terminar este ciclo. El ciclo de terror, este ciclo difícil.
Pero ha estado muy bueno, chicos. Ha estado muy bueno este nivel. Realmente me voy con un buen sabor de la victoria. Para la casa, una copa más. Así que esperemos que el último episodio de nivel 150 sea igual de satisfactorio. Vamos a dejarlo aquí y pasado mañana continuamos. Espero que les haya gustado el episodio, chicos. Si te ha sido el caso, denle un like. Compártanlo con sus amigos. Favor de activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Y si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las novedades que estaré transmitiendo aquí en el canal de Blue Station. Favor de seguirme en mis redes sociales dándole like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto con todos ustedes. También estén atentos en el apartado de comunidad para que vean los directos o las series que se van a venir al canal. Y por si desean apoyarnos con una colaboración o un donativo, tenemos una cuenta en PayPal para que lo puedan hacer. Está en la descripción del video todos los enlaces para que puedan ir a visitar. Así que muchas gracias, chicos, por su presencia, como siempre. Dios los bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Y nos vemos pasado mañana con otro gran episodio de esta gran saga. ¡Adiós y cuídense!